bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Lunt. Hoy desde nuestros estudios con un increíble host, Leonardo Fonseca de National Power Team, nos acompaña hoy en un reto un tanto difícil que se le ocurrió a esta mente. Bueno, ¿y quién mejor para explicar nuestro juego el día de hoy que Leo? Leo, cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Yo tengo micrófono. Me encanta estar en esta posición. Hay una serie de preguntas que yo les voy a hacer. Ellos les van a escoger de este canguro. Yo les voy a entregar las fichas y les voy a formular las preguntas. Una de esas preguntas la voy a tener que hacer yo. Hay unas que ya están formuladas. Empezamos con Juanito. Me salió la número 8. Les cuento que esa es la mía, esa es la que tengo que hacer. En Colombia, los entrenadores son súper cansones. ¿Cuál es el entrenador más fastidioso de todo Colombia? Difícil. ¿Qué posición tan difícil? Bueno, pienso que de pronto no es tanto que sea fastidioso, porque pues de pronto no nos hemos topado con algo así, sino es más como que es muy exigente. La mentira, es una muy buena persona, es un gran amigo de la casa. Yo diría que José Borges, nuestro amigo de Words de Funza, es bastante insistente. No, él es un buen amigo mío y no es tan insistente, es cansón. Es cansón. Tan, 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 tan. Y eso. El 4. Es súper fácil, es súper fácil. ¿De dónde surgió la idea de Lunt Photography? Muy tierna la pregunta. Está bien. Lunt Photography nació de la cabeza de Juan Camilo, porque él fue cheerleader durante pues toda su adolescencia y estando en el mundial, de alguna forma quiso que esto también pasara acá. Se apasionó un montón por la fotografía y tomamos la decisión como de iniciar a hacer ese tipo de cosas también acá, sumándole otras cositas que sabíamos hacer nosotros de audiovisual y de publicidad. Pues porque yo me acuerdo de él como deportista. ¿Y era bueno o malo? La 2. Buena pregunta. Dice, una experiencia chistosa y una no tan agradable en algún campeonato. Uf, hay tantas. Es que resulta que en cada campeonato a mí siempre me pasa algo, o en la vida cotidiana. Eso fue como en el 2000, que como 10, 9, que fuimos a Cartagena. Resulta que fuimos a degustar unos pequeños tragos en la playa y una pequeña amiga, no quiero decir nombres, se fue a dormir temprano. Y nosotros pues nos quedamos un rato más y cuando regresamos no nos abrió la puerta como hasta las 9, 10 de la mañana. Nos tocó dormir en el corredor del hotel. Y lo que te digo, cuando me da sueño me muero. Entonces ya estábamos desayunando y yo tenía tanto sueño porque no habíamos dormido nada y por momentos se me iba la cabeza encima del huevo. Igual no. Entonces ese es como de lo peorcito, pero igual fue chistoso. Después al otro día nos reímos mucho. Llega este momento tan esperado por Leonardo Fonseca. Estos dulcecitos, por cierto, son muy ricos. Cada uno va a coger uno y va a adivinar el sabor. ¿Qué dicen? ¿Con quién empezamos? No, primero las damas, primero las damas. Revolvámoslo. Ya salió. Te lo tienes que comer. La caneca es por si acaso. Hay deliciosos sabores a vómito. Sin dientes. Creo que es como vainilla. ¡Ay, no! Son buenísimos. ¿A qué sabe? No sé, pero está rico. Tengo que cambiar de proveedor. Tengo un mal presentimiento. Este tipo de cosas siempre pasan a mí. Creo que todos saben rico. Ahora le toca a Leo, porque él también va a participar sí, en Leo, esta ruleta. Sí, Leo, tú también. Yo te lo tengo. Y soy tan de malas que me sale el feo. Yo te lo tengo. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? No es verdad. Es verdad. Te lo juro. ¿Qué? Y soy tan de malas que me sale el feo. Miren, estoy jugando. Y soy tan de malas que me sale el feo. Lo matamos. Leo, escúpelo. Sabe horrible. Escúpelo. Miren. No. Realmente fue fuerte.
¿Chorizo con arepa o arepa rellena? Arepa rellena. Ay, no. ¿Altos y delgados o bajitos y formidos? Altos y delgados. No sé si tengo más miedo de él o de los dulces. ¿Que sean porristas o que no sean porristas? Que no sean porristas. Que no sean porristas. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias, Leo, por habernos acompañado. Fue todo un placer, como siempre, haberte tenido acá molestando con nosotros. A todos ustedes, todos son bienvenidos a que vengan y nos reten. Pueden venir, pero tienen que arriesgarse mucho, igual que nosotros. Y nada, pues aquí va como nuestro sitio colectivo prácticamente. Sí, nada, nos vemos en el próximo capítulo y aquí nos fuimos. ¿Qué sabe, María? Le está buscando el sabor.